programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es día 8 de julio. Primero de todo, agradecer vuestro seguimiento y a pesar de ser complicado para mí el día hoy, pues he decidido hacer este vídeo número 100 del seguimiento de la pandemia. Por tranquilizar, pero también por avisar y dejar claras algunas cosas que cuando hago los análisis, pues no sé si porque soy demasiado calmado en los datos, pues a lo mejor no queda claro o ya digo, o no es lo suficiente rotundo como para saber que la situación de la pandemia en España tocó fondo, es decir, tocó el mejor de los casos posibles ya hace unos 10 días, como he dicho continuamente. Es decir, que la evolución ha vuelto a un rebrote. El rebrote está controlado, salvo en alguna comunidad que no está tan claro. Y bueno, pues vamos a ver los datos de la situación y vamos a ver cómo ese rebrote existe, porque el índice de acumulado pues ha subido o el tema de los rebrotes sigue continuamente en el estado de unos 300 días, aunque de ellos los PCRs de últimas 24 horas siguen siendo o estando en el entorno de los 100, pero por encima, como hoy, con 124. Vamos con todo ello y hacer un resumen de los datos por comunidades autónomas. Bien, pues como decía, volvemos a la tabla conocida de análisis comunidades autónomas y aquí tenemos una cifra de excesos en los últimos 4 días, el último análisis fue el 4 de julio, pues en esos 4 días tenemos 32 decesos, es decir, la cifra ronda, está en torno a los 10 decesos al día. En concreto, pues ayer veíamos como en el foco A4 capturamos 17 decesos de los 3 últimos días, pues estaremos en entorno en las últimas 24 horas de pues una cifra por debajo de 10 seguramente, porque había fuera de ahí algún otro deceso y bueno, pues tenemos hoy, como digo, ya computados de todas las comunidades, excepto las no actualizadas de Aragón y Navarra, pues aunque Navarra creo que son esos los decesos porque lo he visto por otras vías, pues tenemos, como decía, 29.786 decesos, es decir, 32 más. Bien, esta situación no es del todo mala, sigue en la misma tónica, es decir, estamos a unos 8 o 10 decesos al día, pero no bajamos de ahí tampoco, pero el problema, insisto, es el tema de contagios. El tema de contagios, hoy el Ministerio, bueno, ayer por la noche, nos decía que teníamos 124 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Realmente, si vemos o diferenciamos las cifras de ayer a hoy, pues vemos que son unos 240 la variación, ¿no? Pero de las últimas 24 PCRs tenemos 124. No es alarmante, insisto, ¿dónde está el foco? Y eso sí que lo podemos constatar. Bueno, pues el foco sigue estando donde estuvo desde el principio. Curioso, ¿verdad? ¿Os acordáis del ordenamiento que hicimos allá por abril? Pues el foco A4 era en donde más problema había y luego estaban Aragón y Navarra. Pues si uno ve dónde está el índice acumulado, dónde está subiendo, volvemos a tener esas 6 comunidades autónomas. Cierto es que Navarra ya está abandonando la zona roja, es decir, ha controlado el repunte o el rebrote que tuvo hace unos días y la que está en estabilización es la de Aragón y la que está subiendo día a día ahora es Cataluña. Vaya, señor Torra por delante, que quizá hacer una fase 3 de 24 horas escasas pues ahora pueda tener sus consecuencias. El paso de fase 2 a la nueva normalidad antes de un fin de semana en unas horas, pues decididamente puede haber tenido sus consecuencias, más y menos si vemos que la situación se ha salido de madre en el sur de Lérida, que era desde el principio pues una de las zonas más afectadas junto con el área metropolitana de Barcelona. Bueno, pues a cada uno que se aplique ahora su situación. Está bien ahora que se diga que el uso de mascarillas debe ser obligatorio. Yo creía que lo era, más o menos. La situación de obligar algo más, pues no sé hasta dónde puede llegar. Pero el confinamiento, pues bueno, está haciendo mella la necesidad de hacer un nuevo confinamiento y las cifras son claras. Hemos pasado del entorno que estábamos en torno a 15 en Cataluña, pues ya hemos pasado a 26. En una comunidad autónoma como es esta, tan grande en cuanto a habitantes, ¿no? Entonces empieza a ser preocupante esa cifra, claro que sí, y bueno, ya digo, Aragón se está estabilizando y fuera de ahí pues vemos pequeños crecimientos, por ejemplo, uno en Galicia por el rebrote que ha tenido,
pero no es muy grande. Fijaos, la situación es muy diferente, ¿no? Y creo que está más que controlada. Vamos a ver cómo evoluciona. Y en Madrid ha bajado, en Castilla-La Mancha está más o menos estable como la última vez, y donde ha bajado claramente en el fuego a 4 es Castilla y León, que empieza a parecerse al resto de comunidades. Lo están haciendo muy bien, han ido en una desescalada más tranquila y, bueno, pues parece que aunque haya algún rebrote, el control es total o prácticamente total en esa comunidad autónoma. Fijaos que España ahora está en 10. Y hace unos días, cuando digo que estaba al mínimo, llegó a 7,5. Bueno, pues está al mínimo, está ahí, de momento. Entonces ahora hemos tenido un rebrote, un repunte. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En el tema de decesos, tampoco hemos llegado a cero nunca. Hemos estado en algún fin de semana en 4, 5, pero no hemos bajado de ahí. El tema de hospitalización se ha estabilizado. Es verdad que ahora los decrecimientos por los crecimientos están prácticamente igual, pero estamos por debajo de 1.000 en toda España y la cifra de UCIs estamos por debajo de las 200. Vamos a ver todo esto cómo evoluciona. Voy a ver si os puedo dar una nueva situación el fin de semana, pero ahora mismo lo que insisto es que el pico por la parte de abajo, es decir, el llegar a cero, no es viable por el momento, y ese bache hacia abajo del todo, esa hondonada de la curva, ya se ha dado, el mínimo se ha dado, porque ahora estamos en un pequeño rebrote. Vamos a ver si ese rebrote es tan pequeño. Insisto, si lo focalizamos, el problema ahora mismo está en Aragón y en Cataluña. ¿Y dónde más? En Cataluña, donde está creciendo sin parar el índice acumulado en los últimos dos días. Vamos a ver si se termina de estabilizar. De los 124, pues en las últimas 24 horas, fijaos que la cantidad no es muy alta, la que anunció el Ministerio, 36. Vamos a ver esto que a dónde nos lleva y, bueno, y seguir viendo que la cifra de Cataluña y Madrid pues son las más grandes en torno a decesos. Aunque sea de 4 días, no os asustéis, no son de 24 horas, pero en 4 días 8 decesos, igual que en Madrid, ¿no? Es decir, todavía no hemos llegado a cero. El nivel de hospitalización de momento está estable, pero parece que se ha ralentizado la bajada, sobre todo en esa comunidad autónoma, lógicamente, donde ha incrementado algo. Hablo de Cataluña. Pero en todo el país, pues, insisto, estamos en torno debajo de las 1.000 hospitalizaciones y debajo de las 200 UCIs. Vamos a ver cómo evolucionan esas cifras también y, bueno, pues avisar lo que os decía en otros programas, que las oleadas van a volver y van a estar aquí con nosotros y que el virus no se ha ido. Nosotros estábamos en una muy buena situación, pero ahora hemos abierto, nos estamos moviendo y el resto del mundo está a otra cosa. Fundamentalmente todo lo que nos queda al oeste está a otra cosa y tiene graves problemas, ¿no? Toda América. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Sigue más o menos igual. La situación de Brasil mala, la de Estados Unidos mala en cuanto a contagios y decesos, y en la de México también en cuanto a decesos, ¿no?, y contagios. Hay otros países, como ya sabéis, también en la fachada americana, la mayoría de ellos tienen problemas. Hablo de Perú, hablo de Chile, hablo de Bolivia, Venezuela, Argentina, todos tienen algún problema, muchos mucho menor en los últimos casos que he hablado, pero esto significa que el virus sigue muy vivo en el mundo y que podrá volver, claro, y hay que estar preparado para ello. Nada más por el momento, deciros que hoy cumplimos, como he dicho, 100 programas. No puedo detenerme más en datos porque no me queda mucho tiempo, pero creo que era necesario pues esta puntualización y este análisis rápido pero preciso de el rebrote que actualmente ya decididamente tenemos. No muy elevado, muy focalizado en la zona Aragón, Cataluña fundamentalmente, bajo Lérida, y bueno, pues algunos otros pequeños como he determinado en Galicia, pero y el resto, que también hay alguno que otro, pero no demasiado importantes, son muy controlados como estaban hasta ahora, y vamos a ver qué ocurre con todo esto. Hasta próximos vídeos y un abrazo a todos.